Hola, ¿qué tal amigos del gallerismo en Venezuela, del gallerismo en Puerto Rico, en Dominicana, en España? A todos los galleros del mundo, estaremos iniciando nuestro canal en YouTube para compartir e interactuar con todos los amigos galleros y con todos los canales y personas que les gusten el pico y las espuelas. Gallos Oscar Patiño estará interactuando con todos a los que nos gustan los gallos de pelea, a todos los que nos gusta el deporte del pico y las espuelas, para interactuar y vivir momentos agradables. Nuestra cuerda está ubicada en Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. La fundamos en 1999, ya vamos rumbo a los 20 años, con línea de entera calidad, con gallos que hemos ido mejorando día a día, aprendiendo cosas nuevas, cosas en favor del deporte de los gallos. Aquí les voy a presentar, aparte de nuestro equipo de trabajo, de Gallos Oscar Patiño, donde día a día trabajamos con el fin de ir creciendo en este deporte. Observando aquí a nuestros traveros, parte del equipo de cría y el equipo de trabajo de nuestra gallería. Con estos pollos que marcado número 3, los estamos preparando para torneos nacionales en Venezuela, igualmente para el torneo de finales de noviembre en Medellín, Colombia, que estaremos presentes en ese torneo internacional organizado por Ricky Ledé. Ahí estamos con Jesús Rivas, gallero que tiene con nosotros 18 años. Tenemos al popular Pericoco y al popular Sargento del Estado Sucre, de la popular ciudad de Güiria, pueblo de Güiria. Ahora los invitamos a conocer parte de nuestras instalaciones. Exactamente, en primer lugar vamos a pasar donde hacemos el arreglo de los gallos día a día, donde tenemos dos vallas y donde están nuestros animales que estamos preparando para sus próximos combates. Ahorita en pleno invierno, justamente la mayoría de los gallos adultos están plumando, pero todos los gallos jóvenes, como esto, que hemos marcado 120 pollos, los estamos preparando para en noviembre, diciembre y enero estar presente en torneos de pollo marcados número 3. Ok, aquí observamos todos los pollos marcados 3, aproximadamente 8 meses, los cuales están en plena preparación. Recientemente los descrestamos, los barbamos, estamos en el proceso de pelado, de afeitarlos por abajo y por encima, como se hace aquí en el reglamento venezolano. Igualmente así es para pelearlos en Medellín. Allá en el fondo vemos los voladeros, ¿verdad? Que son la mayoría de estos gallos están plumando y gallos que están entrando luego del plumaje. Son gallos ya de segunda pluma. Seguimos observando aquí todos nuestros pollos jóvenes en preparación, donde el 90% de nuestra pluma es samba, o como se diga en otro país, india, colorada. Excepto algunos animales que pueden ser jabao, un poco de giro, pero el 90% de nuestras líneas son líneas de samba, ¿sí? Ya que nuestro gran mayoría de nuestros padrotes y gallinas madres son de esta línea de samba. Aquí le presentamos nuestra valla, nuestro redondel donde hacemos los entrenamientos, las sopas, los boteos de nuestros pollos, de nuestros gallos, donde los clasificamos, donde día a día los traveros y galleros los trabajan. Igualmente tenemos un redondel más grande, más amplio, donde se caminan, se les pone un gallo donde que se le dice un trabajador, un gallo, una mona, donde el gallo hace un trabajo más esforzado y donde se trabaja caminándolo también, ya sea con un maniquí o sea con una ramita o una misma franela, dependiendo de ese
que quiera hacer el torero o el gallero. Aquí ya hicimos el proceso de la afeitada por abajo, ¿no? Y ya lo vamos a empezar a sacar al sol. Ahora vamos a empezar el proceso de ir tumbando el lomo, de afeitando el lomo, que es un proceso que se hace cuando los gallos se empiezan a trabajar. En este caso lo estamos haciendo, como lo dijimos, con los pollos marcados número 3, que son los gallos que en este momento van a entrar en preparación, que son un promedio de 120 animales. Podemos decir que los estamos baloneando, ¿verdad?, para seguir con su entrenamiento. Y ya justamente una semana o días antes de salir al combate o competencia, se pelan bien afeitaditos para que se vayan bien presentables y bien bonitos. Una costumbre no solamente en esta galería, sino en el país, para tener un gallo presentable, un gallo bien, bien bonito para el combate. Es una, como se dice, una tradición presentar un gallo bien pelado, bien afeitado, bien tuzado y con bastante color. En este caso son pollos nuevos que pronto vamos a estar haciendo otros videitos para que ustedes vean, ya con el sol, ya con los distintos trabajos, los van a ver bastante colorados. Estos pollos ya tienen aproximadamente 2 días pelados. Por eso vemos este color un poco blanco. Ya en unos próximos días que estaremos haciendo video, van a ver ya el color de sus muslos, el color de su cuerpo por abajo. Ok, ya vamos ya como finalizando, terminando el proceso de la afeitada del lomo. Aquí los galleros prefieren la tijera filarmónica a 3 claveles, la cual es una de sus favoritas, una tijera hecha en España. Es la preferida de los galleros. Aproximadamente aquí se afeitan, tanto abajo por encima, un promedio de 10 gallos diarios. Este pollo marcado número 3 es hijo de un gallo de la línea de Betancourt, del 6, en una gallina de Don Rafael Perelló. Muy pronto vamos a estar hablando de todos nuestros padrotes, pronto vamos a irles enseñando nuestras gallinas madres, nuestros gallos padres. Vamos a ir interactuando para que conozcan nuestras líneas de gallo y ayudándoles también un poco con videos informativos, con videos instructivos, de lo poco que sabemos, porque nosotros cada día aprendemos y conocemos cosas nuevas. Como uno dice, en la vida todos los días se aprende algo nuevo. Ok, este es el típico careo de trabajo que hace un gallero, aparte de otros ejercicios que en otros videos vamos a estar mostrando. Quisimos hacer este bien, bien cortico para mostrarle parte de su trabajo, aparte de las cuerdas, aparte de correrlo. Este es un entrenamiento que se va llevando semanalmente, de 1 a 2 veces, dependiendo la actividad que venga en competencia. Y cada semana se va efectuando aproximadamente. Nosotros, por la experiencia de 6 a 8 semanas de trabajo, para después sacarlos al ruedo. Esta gallina es la 525, una de nuestras gallinas favoritas. Una gallina 100% probada, que prácticamente no la dejamos echar, que si no, como se dicen los gallos, le tenemos ahí 3-4 gallinas de puta para echarla.
¿verdad? Con sus huevos, que nos hacen las veces de incubadora. Esta gallina es una de las preferidas de nosotros, de la línea Betancourt, con nuestro gallo hecho aquí, el Canelo. Y de estas gallinas conservamos muchas, y esta es una de las súper probadas. Como ya usted ven, una gallina muy bonita, una gallina de buen fenotipo. Aquí le mostramos otra gallina con un fenotipo diferente, cristaliza, una gallina más sencilla, pero una gallina más larga, una gallina de mejor canilla. Esta viene de un gallo que hizo mucha historia aquí con nosotros, un gallo de Papo Monzón, que lo obtuvimos en un torneo que tuvimos en Panamá. Ese gallo lo mezclamos con línea del Canelo, lo cual nos da este prototipo de gallina. Una gallina bien especial para nosotros. Ok, aquí estamos con mi padrote favorito, el gallo El Canelo, el cual su padre era un gallo Canagüey de Rubén Rosado, que lo obtuvimos gracias a nuestro amigo y hermano. Siempre tenemos que estar agradecidos con él por toda la vida en este mundo de los gallos, Martín Peralta, el cual no era de mi gusto cuando lo fui a adquirir. Y Martín me dijo, bueno, si no te gusta ese, o sea, llévate los que te guste, pero este Canagüey te lo voy a regalar. Y entonces ese Canagüey lo peleamos 6 veces y dio después hijos extraordinarios. Y este es un hijo de este gallo, lo cual lo conservamos con mucho cariño y sobre todo con mucho cuidado, como han visto todos los padrotes mal de pluma en este momento. Pero este es un gallo que los hijos son extraordinarios. No son gallos de mucha velocidad, pero sí gallos de mucha fortaleza, de picada fuerte, certero con las espuelas, y son gallos que él transmite mucha salud. Apenas boteamos los gallos en su primera bota o recién recogidos, cuando lo vamos a llevar a su preparación, y son gallos como si estuvieran de pelea. La genética que transmite es de mucha fortaleza, lo cual siempre lo combinamos, como decía, buscando el equilibrio con gallinas un poco de velocidad, gallinas finas, gallinas que no sean tan fuertes. Hay un amigo que me dice que este gallo parece chispeado, pero o sea, nada que ver. Sin embargo, bueno, es un gallo que, como le dije, lo conservamos mucho y ya tenemos una línea de hijos de él para ser sustituto, ya que este es un gallo de edad bastante avanzada, pero un gallo que sigue cuajando y sigue dando buenos hijos. Ahorita vamos a hacer, que no es no es común en nosotros, pero vamos a hacer un inbreeding para conservar esta sangre, esta línea, porque la prueba ya la tenemos al pie de la mano, porque siempre los gallos lo han hecho bien, y los gallos son especiales para Venezuela en cuanto a la guapeza. Son gallos de bravura, gallos que son contados los que hacen huido. O sea, de 100 gallos que hemos echado de esta línea, o sea, muy pocos son los gallos, como en todas partes, pues. Pero son gallos guapos de mucha raza. Esta es una de las sangres nuevas. Este es un nuevo gallo que tiene aproximadamente 2 meses en nuestro criadero, de la línea de Ángel Martínez, de Santo Domingo, República Dominicana. Siempre el señor Lalo, un señor que tendrá cerca ya de 90 años, cubano, radicado en Dominicana, siempre me aconsejaba que tuviera un animal de Ángel Martínez, y bueno, a través también de Martín Peralta, como les decía, llegamos a él y nos trajimos 4 animales junto con mi amigo, socio, hermano Tito Camero, de la línea de Ángel Martínez. Pero este gallo vino especial para padre, en especial, un gallo que Ángel lo tenía reservado para él tomar, agarrarle cría también, y un gallo que hizo una pelea en el Coliseo, gallo que está marcado por el Coliseo de Santo Domingo. Aquí se puede observar la fecha del 3-03-340 y el 4 del 2016. Aquí está la placa de Ángel Martínez, la roja.
Ahí Ángel Martínez. Sí, este es un gallo que esperamos que nos ligue. Como les decía, todos los gallos tienen que ser un ensayo, tiene que ser una prueba y esperar, pues tener la suerte de que ligue. Todos los gallos, a veces uno, hay padrotes que piensa que lo van a hacer, que uno los tiene como fenómeno y resultan que no ligan. Pues hay gallos que no transmiten la genética. Esperemos que este gallo dé lo que pinta, pues, porque es un gallo muy bonito, un gallo largo, un gallo bastante de un fenotipo bonito. Esperemos que este gallo nos dé resultados. Presentando uno de nuestros nuevos padrotes también, hecho aquí en casa, un gallo peleado 3 veces, lo cual decidimos dejarlo para padre. Su padre, llamado el 650, un gallo de Santo Domingo, de la línea de la cría, mejor dicho, de Contreras Bonetti, del doctor Contreras, gran amigo, el cual ese padrote, don Rafael Pérez, yo nunca tomaba gallos prestados, pero siempre le quitaba ese padrote al doctor Contreras. Y yo me traje un hijo de ese gallo porque me gustaba, porque era un gallo que mordía duro. Y en ese momento en Venezuela ya no se seguía jugando con el carey, sino que pasábamos a las espuelas plásticas. Lo cual pensé que este tipo de gallo de mordida fuerte podía ser favorable para las espuelas plásticas, lo cual funcionó de esa manera. Siempre mantenemos esta línea de gallo por su mordida, por su fortaleza. Este es un gallo que lo peleamos 5 veces, de la línea de los pinceles. Ya ustedes van a ver las alas, típico de los gallos pincel, ala blanca, cola blanca. Un gallo que después de sus combates decidimos dejarlo para padre. Sin embargo, es un gallo que no es de tan buena canilla, pero un gallo que son heridos es que vienen a pelear, vienen a con bravura, de mucha raza, excelente para agarrarle gallinas, para cruzarlos con los 2 gallos que vimos anteriormente. Un gallo que nos ha dado resultados extraordinarios, pero hay que ayudarlo un poco con el tamaño. Esta es una de las nuevas sangres también que se adquirió últimamente, el 8551 de don Rafael Perelló, de la traba Indubán. Este es un gallo descendiente de la araña en Huacahuaca, el 8551. Un gallo que, por las características que nos dijo Chinchín, un gallo que debe ligar. Como siempre digo, todo es a prueba. Esperemos los resultados cuando estén sus pollos ya para botear. Como ven, un gallo cristalizo, un gallo sencillo, no es un gallo tan fuerte. Aquí trataremos de buscarle el equilibrio, la combinación para buscar el tipo de pelea que más nos convenga aquí en Venezuela, con el tipo de arma y con el reglamento, que como ustedes saben, aquí los gallos tienen que ser de mucha bravura, de mucha guapeza, ya que, o sea, gallo tumbado en Venezuela no sigue la pelea. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué hace este gallo de la araña en Huacahuaca. Ok, aquí estamos observando parte de la cría, que en invierno poco lo hacemos, pero nunca paramos. Y aprovechamos para probar padrotes. En este caso teníamos 6 años aproximadamente que no metíamos líneas nuevas. Estos pollos, gran parte, son de un gallo de Ángel Martínez, de Santiago, República Dominicana. Y también tenemos de un gallo, nuevo de Hijo de la Araña, de la gallina de la araña, de don Rafael Perelló, de la línea de Dani Juan. Probando nuevas adquisiciones. Muy pronto también nos estará llegando un gallo de Steven Sancho, de Puerto Rico, el cual esperamos hacer la prueba, porque como todo en los gallos, nada está escrito, hay que probar, y es la idea. Pues nosotros estamos contentos con nuestra línea,
porque nos ha ido bastante bien. Siempre se pierde, pero creo que más es las que se ganan y estamos contentos con nuestra línea, pero siempre pienso que hay que ir mejorando, hay que ir buscando opciones, buscando el equilibrio en el estilo de pelea, y por eso hemos hecho una nueva inversión. Como dije anteriormente, teníamos 6 años aproximadamente que no entraba sangre nueva al criadero. Ok, aquí le estamos mostrando nuestra maternidad, la cual en estos momentos que estamos no agarrando crías, sino muy poco, como los pollos que le enseñamos ahora, es la donde agarramos aproximadamente 300 a 400 pollos, que es nuestra meta en este último tiempo. Una idea que la tomamos en Santo Domingo, donde la traba Indubán. Aquí en la época de noviembre, diciembre, enero y febrero, es donde criamos a lleno total. Aquí tenemos nuestra gallina madre, las cuales las tenemos en recuperación, sueltas en un machero súper grande, donde hay mucho verde, para recuperarlas totalmente del plumaje, con mucho verde. Creo que es primordial, pues. Siempre acostumbramos a esto en la época de invierno, donde las gallinas pierden su cola, donde tienen muchos cañones, donde tienen fiebre. Tratamos de recuperarlas con una buena alimentación, con buenas vitaminas, pero en especial con verde. Así pluman de una manera espectacular y el trabajo para la crianza se hace mucho más fácil. Este es el momento cuando se comienza a alimentar las gallinas. Son gallinas madre que ya están plumando. Son gallinas madre que están plumando, ya se salieron de los pollos y las soltamos para que echen su plumita nueva y coman su verde para volver a recuperar y sacarla de ahí, desparasitarla, matarle los piojos y pasarla otra vez a la reproducción. Les habló el Chuchú, el gallero más vergatario de esta región. Estamos en la sala principal de las vitrinas, donde reposan y se exhiben todos los premios, diplomas, medallas, el reconocimiento en general que ha obtenido la cuadra Gallos Patiño a lo largo y ancho del país. Y por supuesto en Latinoamérica, en algunos países como República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Colombia, donde los gallos de Oscar Patiño han viajado, han peleado, han participado en diferentes eventos. Aquí tenemos esos diplomas, esos reconocimientos, y nos llena de orgullo, de satisfacción, el haber compartido con tantos amigos de esta familia de los gallos en diferentes partes de Latinoamérica y de nuestro país. Ahí está la Virgen del Valle, es nuestra patrona, a quien le debemos mucho. Espiritualmente nos reconfortamos en su imagen, la Virgen del Valle. Y por supuesto seguimos observando cada uno de los reconocimientos, cuadros alusivos a los gallos que tenemos allí, de pintores que nos han obsequiado esto. Así que vamos a conversar con Oscar Patiño en este momento. Sí, bueno, de la edad de 11 años ya mi papá tenía gallos y me entusiasmaba, pues, el mundo de los gallos y me acuerdo que no me dejaban tener gallos, los gallos eran de mi papá, y me acuerdo que yo trabajaba en esa época y me compré dos gallos, ¿no? Me compré dos gallos teniendo la edad de 11, 12 años, los cuales en esa época se jugaban, era embotado, como dicen uno, con un trapo en las espuelas y con los primos los echábamos en la vecindad. Los fines de semana nos reuníamos en el patio de cualquier amigo, cualquier primo y jugábamos diferentes gallos. Allá que el cuadro que ves allá fue la participación donde conocimos a Rafael Perelló, un torneo que se hizo en República Dominicana, el cual fue en honor a su homenaje en un mundial de gallo que se organizaba la Asociación Mundial de Gallos. Víctor Negrete, si no me equivoco,
era el presidente de esa asociación. Y en, esa, y en ese año conocimos a don Rafael a través de nuestro amigo Martín Peralta, que si hay alguien en este mundo de los gallos, una de las personas que tengo que agradecerle es a tanto a don Rafael Perelló como a Martín Peralta, porque gracias a don Rafael conocí Puerto Rico, donde visitamos diferentes gallerías en la inauguración de una traba del doctor Contreras. Pero así también igualmente visitamos la traba de Chuito Vela, que es una leyenda en el gallerismo. Visitamos el criadero de Betancourt, de Elo Morales, entre otros. Y bueno, lo bonito de los gallos es que se hacen grandes amigos y grandes personas. Como dice, el deporte de los gallos es un deporte de caballero y la palabra del gallero es un documento. De verdad que el gallerismo tiene cosas bonitas, cosas bien importantes. Este es un afiche de cuando se hacían las ferias internacionales de gallos de pelea por equipo. En el 2004 participamos en este torneo de Valencia. Ahí en Valencia, en dos oportunidades, en torneos cortos, quedamos campeón. Siempre en esa época del 2004... al 2010 fue una época bastante dorada para nosotros. Empezamos en los gallos de lleno en 1999, porque como les decía, desde pequeño la afición me gustaban los gallos, pero ya a los 16 años que me dediqué al trabajo no pude continuar en los gallos, sino comencé cuando estaba ya a los 30 años. Hoy en día tengo 50, prácticamente tenemos 20 años de lleno en este lindo deporte del pico y las escuelas, el cual, o sea, como hobby, yo lo tengo como un hobby, no, me ha dado grandes satisfacciones, siempre con el equipo de trabajo, que es muy importante, que es el consejo para los nuevos galleros, hacer un gran equipo de trabajo, siempre tratarlos como si fueran unos hermanos, unos grandes amigos, siempre con el respeto y la responsabilidad por delante, son factores importantes para tener éxito. Igualmente la humildad y la sencillez es bien importante en este deporte de los gallos. Yo creo que ahí está el camino hacia el éxito. Siempre la sencillez, la humildad te va a llevar a ser grande, aprender día a día. Vamos aprendiendo en este deporte porque cuando yo empecé en el año prácticamente 1999, estuve con los gallos de el señor Aquino, el cual le compré una cuerda de aproximadamente 200 gallos entre padrotes y crías, y en la verdad al principio ganábamos, perdía, pero era todo lo contrario, era más lo que perdíamos que lo que ganábamos, el cual yo dije, bueno, no soy perdedor, he tenido éxito, pienso que había que tomar una decisión, otro rumbo, y me fui por el gallo puertorriqueño, el gallo dominicano, el cual me dieron bastante resultado, bastante éxito. Y muchos me decían, conchale, este joven no le va a ir bien, porque aquí en Venezuela acostumbramos a los gallos españoles, el cual le tengo mucho respeto y he tenido padrotes españoles, pero me gustaba el gallo de macho, el gallo de más velocidad. Y en este cuadro podemos observar al señor Rafael Perelló, a mi compadre y difunto Oscar Machado, mi hermano, yo con unas cuantas libras de más. Siempre visitábamos a don Rafael, que nos atendía con mucho cariño. Y me empezó a ir bien en los gallos, la verdad. Después, como todo se tiene, altos y bajos, pero siempre hay que tener perseverancia, siempre hay que seguir hacia adelante y siempre encontrar el rumbo. Y creo que lo hemos conseguido. Ahí vamos poco a poco, todos los días, como lo digo, se aprende algo nuevo, se busca el equilibrio. Y bueno, hoy en día estoy con a mi amigo y mi socio Tito Camero en un gran proyecto. Y bueno, si Dios quiere, estaremos en Medellín en ese torneo internacional a celebrarse 28, 29 y 30 de noviembre. ¿Tienes amigos dentro del mundo de los gallos? ¿Quiénes son tus mejores amigos? Bueno, creo que lo he nombrado varias veces. Tito Camero es mi gran amigo. Prácticamente siempre hemos ido en llave. Tengo otro gran amigo, Fayudo de Upata.
Igualmente, creo que aquí lo tengo en una foto, Quiquino, mi gran amigo también. Hemos viajado junto a Dominicana, a Panamá, junto con Manuel Curbelo, que es otro gran amigo. Igualmente, admiro mucha gente como Morel, Carrión, José Luis Carrión, que es un gran gallero y gran persona, que a sus 80 y pico de años parece que fuera un muchacho. Bueno, y en Monagas hay una cantidad de galleros que se me escapan de las manos. Luis Fernando Río, excelente criador. David Núñez, gente amiga, hay mucha gente amiga. Los que te he nombrado en principio, Quiquino, Manuel Curbelo, Tito Camero, Falludo, son amigos de siempre, pero en el mundo de los gallos todos son amigos, todos creo que todos son amigos. Hablando de Luis Fernando Carrión, que es un criador admirable aquí en Venezuela, esta medalla, por cierto, fue cuando él campeonó un campeonato internacional en República Dominicana y yo acompañando a los que también fui con mis gallos, me dieron esta medalla por el equipo venezolano, gracias a su gran equipo de Tete La Riera. Como lo dije, es un criador excelente del país, reconocido internacionalmente. Y creo que en Venezuela tenemos una cría extraordinaria, que no hay nada que envidiarle a cualquier otro país. Aquí tenemos los gallos criollos, como dicen los abuelos de nosotros, mezclados con los gallos españoles y la nueva sangre que ha entrado aquí de Puerto Rico, Dominicana, de Trinidad. Creo que hemos logrado un gallo, si se quiere, de mucha raza, de mucha bravura. Y quiero cerrar también este primer video de inicio de nuestro canal en YouTube, hablando un tema que vi, por cierto, anoche en las redes sociales, que está caliente de verdad, porque hay la asociación que yo creo que estaba un poco perdida y hace tiempo que no opinaba nada. Creo que por lo que entendí en el chat y en las redes sociales, que quiere como hacer una propuesta para un nuevo reglamento donde el gallo tumbado pierde, como la regla de Colombia, como la regla de Dominicana, como regla de Puerto Rico, lo cual en este momento yo no estaría de acuerdo, porque pienso que hay que respetar la prioridad y la historia del gallerismo venezolano con el reglamento de nosotros, porque nos hemos esforzado los criadores en obtener un gallo de mucha raza, de mucha guapesa, que aguante abajo, y creo que cambiar el reglamento en este momento no estamos preparados. Pienso que en un futuro que tengamos no los coliseos de Puerto Rico y Dominicana, que tengamos pequeños coliseos, que tengamos 3 o 4, yo estaría de acuerdo entonces en estudiar y hacer un consenso y ponernos de acuerdo todos con mucha unión y ir a ese reglamento, ¿verdad? En el sentido de que habría más peleas, en el sentido de que habría mucha fuente de trabajo, miles de personas trabajando directa e indirectamente, pero teniendo unos coliseos o pequeños coliseos como esos países y la organización que tienen ellos. Pienso que se pagaría más impuestos, sería más legal el deporte del pico y las espuelas como es en Dominicana y Puerto Rico, que le dicen que es el segundo deporte del país después del béisbol. Entonces pienso que no estamos en el momento ahorita de cambiar nuestro reglamento. Pienso que tenemos que unirnos más, organizarnos más, y que en un futuro próximo de estos años tengamos empezar por pequeños coliseos, por zonas, por ciudades, en Oriente, en el Occidente, en el Centro Occidente, y volver a los gallos de antes. Date cuenta que antes, me acuerdo yo que como hemos visto ahí en las placas, en los reconocimientos, en los trofeos, 2004, año 2000, 2008, era de ensueño las partidas en Venezuela. La gente de Oriente se iba para Maracaibo, para Barquisimeto, para Barina. Los de Barina y Maracaibo y Lara y Valencia se venían para Oriente. Era todo un espectáculo estas partidas de gallo, lo cual se ha perdido un poco, pero creo que en Oriente no estamos uniendo con este marcaje de gallo, tratando de sincerar que vayan de pollo a pollo. Es algo que estamos dando un paso hacia adelante, pero como lo dije, yo pienso que todavía no estamos, no es el momento para cambiar nuestro reglamento. Creo que tenemos que seguir con nuestro reglamento y en un futuro
irnos reuniendo, irnos preparando, tener pequeños coliseos, como lo decía, para ir hacia ese reglamento que se quiere, pues, no imponer, pero que están proponiendo para eliminar nuestro reglamento. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad donde vamos a estar compartiendo con cuerdas aliadas como mi vecino de la cuerda Virgen del Valle, con amigos de aquí cerca de Upata, de Guayana. Vamos a estar haciendo videitos para compartir y irnos conociendo. Un abrazo.